Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Magazine Contrastes. Vida universitaria. En el día de hoy hablaremos sobre movilidad, inclusión en el deporte, cine, liderazgo y solidaridad. Al interior de la Universidad de Ibagué nace la red de voluntariado Unidos por Ti, que busca impactar socialmente no solo en la universidad, sino también en la región. Unidos por Ti, junto a Bienestar Universitario y Responsabilidad Social de la Universidad de Ibagué, busca que los estudiantes generen liderazgo y se comprometan y se queden no solo con lo que aprendieron en el aula de clases. Unidos por Ti nace con las ganas de entender la situación de los estudiantes universitarios y además de entender la situación de los habitantes de la ciudad de Ibagué. Y nace con la convicción de que podemos ser más, podemos ser mejores, podemos ser más íntegros. Como voluntario, no encontré la forma desde las raíces, desde donde nací, para ayudar a los demás. Y es aquí cuando Unidos por Ti entró a ser parte de mi vida. Quiero destacar Pan y Amor. Pan y Amor es una labor trabajada junto con la Pastoral Universitaria, Bienestar Universitario y Unidos por Ti, que tuvo el fin de brindarle un trozo de amor a aquellas personas que no lo tienen. Empezó cuando Bienes Responsabilidad Social tenía la idea de crear un grupo de voluntarios. Ellos comenzaron con la idea, nosotros la desarrollamos junto a Mauricio. La verdad siempre fue el apoyo de las cosas materiales, en cuanto a qué, a marcadores, cinta, cualquier material, cualquier pintura, siempre estuvieron muy de la mano con nosotros. Cuando nuestro proceso llegó y todo avanzó, Bienestar se acercó y dijo: muchachos, su actitud nos gusta, queremos conformar la pastoral universitaria. Y ahí fue donde todo lo que hemos hecho con responsabilidad social y la pastoral y Bienestar se unieron para crear la pastoral universitaria. Y igualmente los dos siempre trabajaron, o sea, los tres, responsabilidad social, Unidos por Ti y pastoral universitaria, Bienestar, siempre hemos trabajado a la mano para siempre llevar lo mejor a la comunidad, tanto de la universidad como las personas de afuera. Y es así como hemos llegado a lograr cosas exitosas. Esperamos que el mensaje de sensibilización llegue a todos ustedes y que cada día seamos más quienes le apostamos a la integración, la inclusión y la cooperación colectiva. Así es, Valentina. Ahora vamos con un corte de comerciales. Y continuamos con más aquí en Contrastes. Vida universitaria. Teniendo en cuenta lo sucedido con los escenarios deportivos en la ciudad de Ibagué, en esta sección hablaremos de motivación, salud y deporte en un proyecto en el que 32 deportistas, algunos en condición de discapacidad física, se entrenan día a día para salir adelante. El deporte es sinónimo de disciplina porque lo pone a prueba uno, ¿sí?, para superar retos, para lograr metas, ¿sí?, y salir adelante en todos los aspectos. Bueno, el objetivo de la inclusión deportiva en la universidad es como para brindarle a la población vulnerable, en este caso de discapacidad física, un escenario para que ellos tengan mejor calidad de vida y actividad deportiva. Bueno, el objetivo surgió de que una persona de discapacidad física nos preguntaba a nosotros que si ellos podían venir acá a la piscina. Como no contamos con escenarios deportivos, la universidad, ese es uno de los objetivos. Permitir que se fortalezca el deporte a las personas menos favorecidas. Mi nombre es Víctor Hugo Arias. Hago parte del Club Festa Brigada de Natación del Tolima. Y gracias al apoyo de la Universidad de Ibagué, estoy en el proyecto, el programa de rehabilitación, y la primera vez fue hace unos 2 años y medio que para lograr superar esas dificultades que encontré,
Fue gracias a la decisión que tomé por el apoyo de mi esposa, de mi hija, de mi hijo, de mi familia. Víctor es un deportista constante, tiene una autoestima alta, él es muy disciplinado, toma retos, ha estado en varias competencias. El año pasado estuvo en Cali y durante la competencia a nivel psicológico se pudo pues ver que tiene un nivel alto. A veces le da eso un poquito de ansiedad, pero pues el año pasado se le vino haciendo psicoterapia y ya se ha ido controlando esa ansiedad. La disciplina que practico es natación carreras, sirve como rehabilitación la parte física y psicológica. Desde el ingreso al deporte he cambiado el aspecto psicológico para bien, condición física, deportiva, gracias al entrenador Carlos Ávila. El apoyo de él ha sido fundamental, la psicóloga Geraldine y los compañeros. El señor Víctor Hugo Sánchez es una persona que lo que quiere se lo coloca como meta y lo trabaja día a día hasta cuando lo consigue. Víctor Hugo con sus compañeros es muy sociable, él es muy amable, es buen compañero, es respetuoso, tiene pues buena afinidad con todos y es muy asertivo a la hora de comunicarse y de trabajar en grupo. Al igual que otras personas con discapacidad física que practican otras disciplinas deportivas, Víctor descubrió en el deporte un hábito enriquecedor donde nos enseñan que no existen límites para salir adelante. Les aconsejo que vale la pena madrugar, levantarse temprano para hacer deporte. Todo tipo de deporte que haga y disciplina que tome en proyecto hacia el futuro. Es importante. Hola Juan David. Hola Valentina. Y hola a todos nuestros televidentes. Qué pena por la demora, pero es que el tráfico de Ibagué está imposible. Tienes razón, Valentina. Ibagué está entrando en un punto en el que andar en transporte público o en carro se convierte en todo un paseo. En esta sección vamos a ver una alternativa nueva a la que le está apostando Ibagué para que esto no se siga convirtiendo un dolor de cabeza. Claro, Valentina, vamos a ver lo que nuestros compañeros nos traen en la sección de altavoz como posible solución a este problema. De vehículos de transporte privado. La mayoría de la gente no utiliza el transporte público porque es inseguro, porque es insatisfactorio, porque dura demasiado tiempo en él y prefiere sacar su carro a pesar de que saben que estando en su carro van a gastar muchísimo tiempo de ir de un lugar A a un lugar B. Hoy nuestra ciudad tiene una de las grandes problemáticas que quizás afrontan todas las ciudades de Colombia, es el tema de la movilidad. A la par de que ha crecido el parque automotor, especialmente motocicletas, el crecimiento de la infraestructura vial ha sido inversamente proporcional. Tenemos pocas vías para tantos vehículos. Ibagué es una ciudad que a la fecha cuenta con más de 564 mil habitantes. Y el proceso de nivel de adquisitivo de las personas ha llegado a que casi más de la mitad de los hogares tengan vehículos en sus hogares. Yo pienso que en Ibagué sí hay problemas relacionados con la movilidad. Los más visibles para la mayor parte de las personas tienen que ver con la congestión, es decir, los embotellamientos que se están causando en algunos periodos específicos del día o en algunas intersecciones y calles de la ciudad. Sin embargo, estos problemas no son tan graves como en otras ciudades y en realidad las problemáticas más serias son más profundas y van más allá de este simple hecho. Ante esa situación, la administración municipal ha tratado de plantear diferentes alternativas para que los ibaguereños sean parte de la forma como podemos solucionar esos problemas de movilidad que hoy tenemos. Y uno de ellos es lo que es conocido en las diferentes políticas que desde el BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, desde el mismo Ministerio de Transporte, se ha denominado la movilidad sostenible, la posibilidad de buscar
medios alternativos de transporte no motorizados, como la bicicleta o como los senderos peatonales. Una de las maneras de luchar contra este tipo de problemáticas tiene que ver con la promoción en general de los modos no motorizados. Los modos no motorizados es andar a pie, en bicicleta, en patines, en patineta, en cualquier cosa que no requiera un motor, que normalmente tiene o usa energía a partir de un motor de combustión interna que genera contaminación, genera ruido y que además produce velocidades que son altas, y eso a su vez pues resulta en mayor accidentalidad y más riesgo para las personas. Entonces la promoción de los transportes no motorizados está, digamos que, en el centro de las acciones que no solo Ibagué, sino muchas otras ciudades están empezando a implementar para darle una nueva visión a la movilidad urbana. Todas las personas debemos empezar a usar la bicicleta, primero porque en el espacio que ocupa un vehículo caben aproximadamente 13 bicicletas, y segundo porque va a ser mucho más bueno con su salud y con su ánimo. También la idea es que nos movamos en bicicleta para disminuir el número de vehículos que están en la vía, para movilizarnos más rápido, es más económica, no emite gases de efecto invernadero, ayuda al comercio de proximidad. Digamos que hay varias variables que, valga la redundancia, que favorecen que las personas, tanto jóvenes como adultos, como niños, como ya lo había dicho, se monten en la bici y se muevan. El año pasado que Ibagué fue sede del Foro Nacional de la Bicicleta y que logramos postular a la ciudad de Ibagué para que fuera partícipe dentro de esos planes pilotos de bicicletas públicas que el Ministerio de Transporte estaba entregando, y en nuestra ciudad fue beneficiada con 60 bicicletas, a la fecha no existe un sistema de operación. Hoy todos los ibagueños se preguntan cómo hace el sistema de operación de bicicletas y si ejemplos exitosos como los que actualmente se desarrollan por centros comerciales como La Estación y otros centros comerciales que ya están planteando también la posibilidad de desarrollar sistemas públicos de bicicleta, pues puede llegar a motivar a que desde el punto de vista local también se avance en este proceso. Que desde la universidad nos empecemos a vincular en ese tipo de iniciativas es muy importante para que empecemos a mostrar que sí es posible en Ibagué. De hecho, en la universidad también ya es visible, en la universidad tenemos algunos cicloparqueaderos, nos falta muchísimo más, es cierto, pero cada vez es más lógico, es más claro que vienen más personas en bicicleta a la universidad. Ojalá los profesores y los administrativos también nos juntáramos con mayor énfasis a la misma iniciativa. En ese sentido se hacen algunas cosas, como por ejemplo organizar ciclopaseos que vinculen a la comunidad universitaria y que muestren que andar en bicicleta es posible a pesar de que todavía hay algunas limitaciones, de que es cierto que necesitamos hacer muchos cambios. Podemos empezar desde ya para que la ciudad en general mejore. Y así nos damos cuenta que la bicicleta es un medio de transporte alternativo que todos deberíamos usar. Ahora vamos a un corte de comerciales. Continuamos con este capítulo de Magazine Contrastes y es hora de conocer todos los procesos que se llevan a cabo dentro de los colectivos de la Universidad de Ibagué. Desde el año 2013, en la Universidad de Ibagué, funcionarios y también universitarios motivados por la música, el arte y el querer ayudar a los otros han venido conformando esta serie de grupos de interés. En colectivo conoceremos cuáles son esas iniciativas que son apoyadas por el Grupo de Liderazgo en Acción, que tiene como objetivo formar líderes que aporten a la sociedad y al bien común. Los liderazgos individuales son el diario de nuestra comunidad, pero los liderazgos colectivos son el reto para nosotros. El programa de Liderazgo de Acción es una iniciativa en la que nosotros nos hacemos una primera pregunta, y es ¿por qué los estudiantes no participan o no quieren participar? Y en la última encuesta, y vaya cómo vamos, vemos el reflejo de esto. Más del 78% de las personas ya aseguran no haber participado en algo que solucionara un problema, o en algo que sirviera para que la gente participara en cuestión de una necesidad colectiva, que la sociedad lo necesita ahora. Líderes con capacidad de gestionar y además de ser gestores de un cambio real. Bueno, yo creo que hay muchos líderes importantes en el departamento y en nuestro país, pero necesitamos líderes que no piensen solo en lo individual, en lo personal. Necesitamos líderes que se apasionen por lo colectivo, que crean en la transformación colectiva, que sea un bien para todos y no simplemente en el beneficio personal o en lo que yo puedo hacer para mí, sino qué puedo dejarle a la sociedad y cómo podemos mejorar en común. El programa de Liderazgo en la Acción es una iniciativa de la universidad para apostarle a dos cosas. La primera, estamos
pensando en que los estudiantes pueden ejercer un liderazgo colectivo. ¿Qué eso qué es? Vincularse a iniciativas en donde con otros podamos llegar a resultados que sean mucho más efectivos para la comunidad universitaria. Mi nombre es María Alejandra Cervera y soy representante del programa de contaduría de la Universidad de Ibagué. Pues como tal, somos la voz del estudiante. Y pues como nosotros sabemos, los estudiantes somos los que le damos vida a la universidad. Entonces, por lo tanto, es importante que haya alguien que lidere a los estudiantes, los motive a que participen, a que hagan parte activa de la universidad, a que se tomen la universidad de buena manera, y no puede faltar. Entonces siempre debe haber alguien que lidere. En un segundo escenario, estamos pensando en cómo esas iniciativas pueden ser escalables en el tiempo y podemos llegar a procesos que impacten no solo la ciudad, sino que puedan también ser agentes promotores de cambio en el país. Esto va a ser un proceso. No es un proceso en el que nos vayamos a demorar 5 o 6 años, seguramente va a ser mucho más tiempo, pero el sistema hoy está concebido en cómo nosotros como institución somos facilitadores de los talentos de los estudiantes para que estos estudiantes a la vuelta de unos años puedan estar impactando en el nivel que nosotros deseamos. Actualmente nosotros tenemos algunos grupos de interés. Estos grupos de interés están impactando en la realidad universitaria, pero también en la ciudad. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Como tal, buscamos es que tanto los estudiantes como los funcionarios den a conocer que estos grupos son iniciativas de los estudiantes, que ellos sean los que organicen, que se les permitan tanto como darse a conocer acá en la universidad como en la región. Mi nombre es Paula Andrea Forero Royce, manejo un bienestar animal hace 2 años, estudio administración ambiental, estoy en 7º semestre. El interés surge porque, digamos, el bienestar animal en la universidad no se tiene algo como tal de protección, igual todos sabemos que ellos son seres vivos que merecen pues una protección, merecen alguien que hable por ellos, ya que ellos no tienen cómo hablar y cómo representarse, y pues crearles como un espacio, una conciencia tanto estudiantil y por fuera de la universidad. La universidad siempre va a tener vinculado el tema del liderazgo, el tema es cómo vamos avanzando año a año para lograr el objetivo que queremos, y es sumar iniciativas que sean capaces de promover liderazgos colectivos, pero también que al final nosotros podamos garantizar que estas personas estén realmente teniendo iniciativas que vinculen a la comunidad. Es un proyecto a 10 años, esperamos llegar a tener estudiantes con alta capacidad crítica, que sean líderes en cada uno de los entornos, pero además que se atrevan a pensar una Colombia diferente y que se atrevan a pensar que es posible hacer los cambios desde actos muy simples, pero también desde actos muy complejos a los que esperamos que lleguen con el desarrollo de sus potencialidades. Santiago, ¿a ti te gusta el cine? Sí, vale, ¿por qué? Bueno, te quiero contar a ti y también a todos nuestros televidentes de Contrastas que en Ibagué anualmente se realiza el Ibagué Film Festival, que es la unión de 2 festivales de cine, el Festival de Cine de Carreta y el Festival de Cine de Provincia. Vamos a ver más en esta sección. Mi nombre es Wilmer Martínez, soy actualmente el director de la Corporación Cinematográfica del Tolima. Hacemos parte del festival del Ibagué Film Festival, que hace un año tomó este nombre, Ibagué Film Festival, pero es un proceso que ya lleva, con este año cumplimos 12 años de generar un espacio de encuentro a través del audiovisual, a través del cine, pues para toda la audiencia ibaguereña, ¿no? Yo soy Jaime Arias, productor de la Corporación Cinematográfica del Tolima, y el encargado de que año a año con mi equipo de trabajo se realice aquí en la ciudad de Ibagué, el departamento del Tolima, el Festival Internacional de Cine de Ibagué. Acompaño a la corporación desde la jefatura de prensa, ¿no? Inicié todo mi trabajo con el pilar de prensa, comunicaciones, encargado de difundir por todo el departamento y a nivel nacional todos los eventos del festival. Este festival nace porque en el Tolima no existe una plataforma de encuentro, no existía en ese momento donde poder mostrar todos los trabajos audiovisuales, invitar a personas de otros lugares del país, invitar a películas, hacer encuentros. Y el año pasado cogió muchísima más fuerza cuando nos unimos 2 festivales nacientes. Hay un festival que se llamaba El Cagarrete, que es del compañero Hugo Quintero, y pues nosotros que teníamos Cine Provincia decidimos unirnos y darle nacimiento desde el marketing a este nuevo festival que se llama Ibagué Film Festival,
y con un eslogan interesante que se llamaba 11 años encarretando al cine en la provincia. La parte de la producción ejecutiva está a cargo de Jaime Arias, estudiante de esta universidad, y tenemos grandes personas que hacen parte de la dirección, que es Fernanda, la coordinadora de invitados, Paola Uritica, que es la coordinadora de toda la parte del catering del festival. Desde la función de producción, pues bueno, es muy difícil el tema de los recursos. La verdad es un festival que tiene un costo elevado, porque tratamos de traer siempre todos los años artistas nacionales e internacionales. Tratamos de vincular a esas personas que quieran tomar una formación con un muy bajo costo, pero con un estándar excelente de calidad. Este año tendrá un componente ambiental. Este año vamos a reforzar el tema del medio ambiente desde el audiovisual. Es importante reconocer que estamos en una despensa agraria, es importante reconocer lo que ha pasado ahora con Cajamarca. El Ibagué Film Festival a la región aporta una plataforma de encuentro. Creemos totalmente que las universidades están exportando gran talento desde comunicación social y desde las diferentes academias que están formando para la audiovisual. Bueno, lo principal que le aporta es conocimiento, capacitación. Hay una gran naciente oferta de chicos que quieren ser realizadores, ser fotógrafos. Encontramos que con el festival podemos tener una plataforma de encuentro. Entonces yo pienso que lo que le aporta aquí la Corporación Cinematográfica, el festival, al cine en el Tolima, a los jóvenes de Ibagué, es darle esa chip, esa pizquita de intriga frente al cine. Creemos totalmente que esta plataforma debe crecer aún más. Debe crecer no solo en apoyo, también en cobertura, en capacidad de gestión. Necesitamos generar más plataformas y que los privados también crean en la juventud. La industria audiovisual crece en el Tolima y es una manera importante de visibilizar lo que somos como departamento. Santiago, ¿cuál fue la sección que más te aportó? La verdad pienso que todas fueron muy interesantes, pero la que más me gustó fue Altavoz, porque la bicicleta es mi medio favorito de transporte. Bien, ¿y tú? ¿Cuál es el mensaje que crees que no solamente deja Magazine Contrastes a nosotros, sino también a los televidentes? Claro que sí, Valentina. Aprendimos cómo las iniciativas desde la universidad pueden ser apoyadas para la transformación social. Y hasta aquí, este capítulo de Magazine Contrastes.